¿Y esas son las tres o es una? Ok, ok. El suaderito, vendemos a hacer un reto de huaraches, son tres huaraches, están llenísimos de carne y de cebolla, y ya saben cómo me siento sobre la cebolla. Y luego todavía aparte tenemos una orden de papitas que nos tenemos que acabar en solo 20 minutos. Es todo el tiempo que nos van a dar para este reto, se me hace poquito tiempo, pero aún se me hace muy posible de poder hacerlo. Pues yo creo, ¿no? Claro. Entonces, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 y ya. Thank you.
rico. Cállate, güey. Ay, te sigue, por favor. Vale mi cuenta. No manches. ¿Dónde empecé a comer el primero? También todo el gas. ¿Sabor? Ah, oh, tan ricos. Están bien ricos. Recomendados. 100% recomendados. Cuando me empecé a comer el primero, me lo acabé como en 2 minutos y medio. Es la cosa. Y empecé bien y dije, ¿sabes qué? Puedo tomar mi tiempo. Y no intenté como apurarme. Y ya cuando me acabé el segundo y me estaba empezando a comer el tercero, fue cuando noté que el tiempo se iba acabando un poquito más rápido de lo que pensaba. Y donde le quise echar como más ganas, también porque está bien caliente, güey. Está bien caliente y donde estaba comiendo, empecé a sudar bastante, bastante y sentía toda la calor, pero... o sea, lo más batalloso en mi opinión serían como las papas, nada más porque pues esas sí están un poquito más difícil de comer rápido. Pero igual, derrotamos este reto aquí en Tacos El Suaderito y somos el... bueno... soy la primera persona que lo ha podido derrotar. Ya han venido bastantes personas y nadie ha podido, pero afortunadamente hoy sí pudimos derrotar este reto. El límite es 20 minutos, que se me hace bien poquito. Si no hubiera estado con, no sé, como en el tercero, si no me hubiera puesto las pilas, no hubiera acabado a tiempo. Pero es más como por más del tiempo que lo que es la capacidad, porque ahorita me siento bien. Nada más que sí, como todo el gas que tenía adentro se me iba subiendo y estaba erute y erute y erute. Pero pues eso va a ser todo para este reto. Espero que les haya gustado. Que no se les olvide darle la manita arriba, suscríbanse al canal, prendan la campanita y ya, yo creo que los miro a la próxima. Adiós.